¿Cómo? ¿Todo bien? Genial. Ponme otro. ¿Tú, yo, esposas, nata líquida? ¿Alguna pregunta? ¿Qué has dicho? ¿Tú, yo, esposas, nata líquida? ¿Alguna pregunta? ¿Se supone que eso tiene gracia? ¿Me traes aquí a rastras y ahora intentas hacerte el gracioso? ¿No se te ha ocurrido pensar que a lo mejor estoy cabreada? ¿Tú, yo, esposas, nata líquida? ¿Alguna pregunta? ¡Nada de peleas en mi bar! ¡Este es un antropacifista! ¡Ha empezado él! ¡Yo no he hecho nada! Tiene razón. Dar vueltas como un imbécil no es un delito. ¡Oye! ¿Y ser un imbécil no lo es? ¡Oye! Tienes suerte de ser mujer. ¿Cómo dices? Si fueras un hombre ya te habría dado un buen azote. ¿A qué esperas, gallina? Aquí resolvemos las diferencias de una manera civilizada. Ya va siendo hora de que os enfrentéis en una... ¡lucha de ornitorrincos! ¡Vamos allá! ¡Qué subidón de adrenalina! A lo mejor no eres tan idiota como pareces. La gente nunca repara en mi grandeza. Solo me queda convencer a tu alter ego. La verdad es que me gustaste desde el principio. Te pareces mucho a Cletus, pero sin su cansina altivez. Ahí le has dado, nena. Además, irradias un aura de abandono que resulta de lo más atractiva. Gracias. Te espero aquí mientras convences a las otras dos. Tengo que decir que estoy un poco celosa. Parece una locura, ¿no? Uno siempre debe llevar fuego en su abrigo. Thank you.
¡Arde, pequeña! ¡Arde! Según mi libro, esto es un huevo de ornitorrinco de fuego. Uno más para mi colección. ¡Maldición! Y ahora el huevo se ha metido él solito en las tuberías. Tengo que sacarlo de ahí. ¡Bingo! ¡Un pez cebra! Los ornitorrincos de agua incuban sus huevos en la boca de un pez cebra vivo. ¡Vamos bien, Rufus! Los ornitorrincos de tierra incuban sus huevos en tierra escarchada. Vamos bien, Rufus. ¡Hola, pequeñín! ¡Ey! Tan joven y tan agresivo. No será un ornitorrinco de agua, pero el tío sabe nadar. Creo que con esto podré liberarlo. ¡Claro! Unos cuantos impulsos eléctricos bien dirigidos y el pez volverá a la vida. ¡Rufus! ¡Deja de toquetear mis cosas! ¡El generador se está calentando! ¡El flujo de energía se ha disparado! ¡El espacio se está empezando a curvar! ¡Un momento! ¡Venga, pececito! ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Está vivo! ¡Ah! ¡Rufus! ¡Vale, vale! No sé cómo lo he hecho, pero ha sido la releche. Debería meter este pez zombie en agua. Algo se mueve en mi abrigo. Oh, parece que Frankenpez no se encuentra bien. Debería meter este pez zombie en agua. Ya no se mueve nada en mi abrigo. Luego ya no tengo una mascota zombie.
Claro, unos cuantos impulsos eléctricos bien dirigidos y el pez volverá a la vida. ¡Rufus! ¡Deja de toquetear mis cosas! El generador se está calentando. El flujo de energía se ha disparado. El espacio se está empezando a curvar. Un momento. Venga, pececito. ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Está vivo! ¡Rufus! Vale, vale. No sé cómo lo he hecho, pero ha sido la releche. Debería meter este pez zombie en agua. ¡Aguanta, Frankenpez! Algo se mueve en mi abrigo. Oh, oh, parece que Frankenpez no se encuentra bien. Debería meter este pez zombie en agua. ¡Aguanta, Frankenpez! Tengo que darme prisa. Debo llevarlo a algún sitio donde pueda incubar en paz. Algo se mueve en mi abrigo. Oh, oh, parece que Frankenpez no se encuentra bien. Debería meter este pez zombie en agua. ¡Aguanta, Frankenpez! Tengo que darme prisa. Debo llevarlo a algún sitio donde pueda incubar en paz. Rufus, ¿qué haces? No intentes detenerme. Tengo que salvar la vida de un pez. Cría ornitorrincos y te comerán las escamas. ¡Imbécil! ¡Saca ese bicho de mi acuario ahora mismo! Ven con papá. ¡Una manivela! Rufus, eres un genio. Parece un huevo de ornitorrinco volador. Uno más para mi colección.
Y luego dicen que no sé nada de pesca. Buena idea. Ahora solo tengo que fijar el otro extremo para tener una catapulta. No ha sido nada. Parece un filtro. Debe de ser del pantaestandarte. Quiero dejar una cosa bien clara. Solo estoy poniendo a prueba la capacidad de succión de este cacharro. Mira, las cenizas que eché antes. ¿Me servirán para algo más? ¡Exacto! Catapulta cargada y dispuesta. Ha llegado la hora. ¡Toma! ¡Una parábola impecable! Seguro que puedo usarlo otra vez. Seguro que se puede aprovechar para algo. ¿Una red para ornitorrincos voladores? No. Nah. ¡Espera, sí! Parece la red que sale en el libro de ornitorrincos. Menos mal que soy un genio. Dejaré el ensayo y error para los mediocres. ¡Ven con papá, pato mutante! ¡Mira lo que te ha traído papá Rufus! ¡Ven con papá, pato mutante! ¡Ya te tengo! Vamos, amiguito, a proteger lo que es tuyo. Vamos, amiguito, a proteger lo que es tuyo. Bienvenido al paraíso del ornitorrinco. ¿En qué puedo ayudarte? Háblame de esas postales. Son pura poesía. Poesía ornitorrincológica. Me encantaría escuchar uno de tus poemas. Está bien. Prepárate para un clásico. Volverán los oscuros ornitorrincos. Me siento tan... ¿Inspirado? ¿Conmovido? ¿Aturdido? ¡Mira cómo brinco, ornitorrinco! ¡Te veo en un rato, medio pato!
Vamos, amiguito, a proteger lo que es tuyo. Vamos, amiguito, a proteger lo que es tuyo. Ya pueden borrar este ornitorrinco de la carta. Hola, papá. ¿Qué quieres esta vez? ¿No ves que tu padre está ocupado? Lo conseguí. La palabra ornitorrinco ha desaparecido de la carta. Ya era hora. Tuviste que buscar los huevos de ornitorrinco, ¿eh? Una experiencia delirante. ¿Puedo hacer la reserva ya? No. ¿No? Una cita requiere mucho más que un buen restaurante con vistas. ¿Ese no significa lo que creo que significa? Tienes que impresionar a la dama con tus modales. ¿Quemaduras, llagas, mordiscos de ornitorrinco? ¿Y me dices que no? ¿Qué tal un poema? Mordiscos, quemaduras y llagas. No digas que no, por favor, no lo hagas. Para la dama, Rufus. No creo que la convenza con un poema. Me lo puedo imaginar. El sol reflejado en su copa de champán, resaltando el brillo de sus cabellos dorados. Anaranjados, más bien. Llega el postre y yo recito el poema. ¿Quieres decir que yo lo recito? Sí, claro. Y bien, ¿estás versado en el noble arte de la lírica? Sí, sea lo que sea. No tienes por qué preocuparte. Soy un maestro del verso, pero debo buscar el poema adecuado. ¡Papá! ¡No tenemos tiempo! La paciencia es la mayor virtud de un romántico, Rufus. Sin poema no hay mesa. Ya me encargo yo de que haya poema. Palabra de Rufus. Me piro, pero volveré. Más vale tarde que nunca. ¡Toc, toc! ¿Quién eres tú? Supongo que dominarás el arte de la poesía. ¿Qué clase de poeta sería si no? ¿Eso es un sí o un no? Por favor, no me digas que necesitas un poema. Necesito un poema... No. ...para una dama. Está bien. Lo importante es que las palabras broten de tu interior. ¿Y qué me dices de la rima? Innecesaria. ¿Y la métrica? La muleta de los falsos poetas. ¿Vamos? Inténtalo. Goal de mi vida, goal de mi corazón. Te bebiste la leche de mi rojo tazón. No está mal. Es... sincero y sentido. Bravo. Estás listo. ¿Qué? A por ella. Algo me dice que solo intentaba librarse de mí. ¡Toc, toc! ¿Otra vez aquí? Necesito tu ayuda con ese poema. No seas modesto. Hay un poeta en todos nosotros. ¿Vamos? Inténtalo. Volverán los oscuros ornitorrincos. ¿Ya está? Y anidarán a las 5.
Me tomas el pelo. Es terrible. Me cuesta admitirlo, pero creo que necesitas mi ayuda. ¿Vas a darme clases? Ni a hablar. Lo tuyo es una causa perdida. Solo se me ocurre una cosa. El truco del almendruco. ¿Mande? Seré tu negro. Eso suena fatal. Toma, un pinganillo. Ah, ya lo pillo. ¿Eso ha sido una rima? En absoluto. Al grano. Introdúcelo en tu oído y yo te chivaré las palabras mágicas durante la cita. ¡Mola! Hola, papá. ¿Qué quieres esta vez? ¿No ves que tu padre está ocupado? Tengo las palabras mágicas para impresionar a Goal. Vas a hacer el ridículo, Rufus. Demasiado tarde. Vale, la poesía no es mi fuerte. Pero tengo esto. ¿Burundanga? No, un pinganillo. El poeta me chivará las palabras mágicas. ¿Ese pobre diablo que vive debajo de mi casa? No me haga reír. Aunque ya da igual. He encontrado el poema perfecto. No, voy a hacerlo yo solito. Con la ayuda de tu amigo, el pordiosero. Está bien, tú mismo. Reservaré la mesa. Toma esto. ¿Qué es? Una invitación para Goal. En cuanto la lea, aceptará encantada nuestra cita. Mi cita, quieres decir. Exacto. Y ahora, permíteme que te dé unos consejos. ¡Qué majo! Hasta me ha prestado un traje. Uf, ¿qué ha pasado? He debido de perder el conocimiento. Y a juzgar por el aire de este sitio, no me extraña. Tranquila. Cuando los pulmones se acostumbran a los hongos, uno vuelve a respirar con normalidad. ¿Ahora qué quieres? Toma, una invitación formal para una cena romántica. ¿De verdad? No está nada mal, tengo que reconocerlo. Me has impresionado. Eres una caja de sorpresas. ¿Quieres ver lo que hay dentro? No lo estropees, Rufus. Me ha dado plantón. Lo que demuestra cuánto sabe mi padre de mujeres. ¡A la mierda el romanticismo! A ver qué me dice el gobernador ahora. ¿Papá? ¿Esto qué es? ¿Flores? ¿Champán? ¡Será canalla! Si esto es lo que parece, pronto seré pirómano y parricida. ¿Y esto? Comprar una radio. ¿Para qué querrá el viejo una radio? Espera un momento. No contento con robarme la cita, quiere robarme la idea también. ¡Será cretino! ¡Crane! ¡Yuhu! ¿Qué quieres? Te traigo algo. No. ¡Una! No lo digas. ¡Nota! ¿Comprar una radio? ¿Pero es que le estás dictando las notas? No cambies de tema. Y dame esa radio. Impertinente. ¿Poeta maldito?
Hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo te atreves a levantarme una cita? ¡Soy tu hijo! ¿Cómo dices? ¿Eres el padre de Rufus? Eso cree él, pero no es verdad. ¿Serás? En realidad lo adopté cuando era alcalde de Quebec. Lo encontré en la basura, envuelto en mugre. ¡Mentira podrida! Acéptalo. No soy tu padre, Rufus. ¿Y me lo dices ahora? ¿Es que no tienes escrúpulos? Le dijo la sartén al mango. Goal, no lo entiendes. Este hombre es... ¿Elegante? ¿Sofisticado? El gobernador sabe cómo tratar a una dama. Pero... Ya la has oído. Rufus, no me obligues a llamar a mi escolta. ¡Maldito canalla! ¡Me las pagarás! ¿Por dónde íbamos? Por el postre, querida. Me revuelve las tripas. Esto no quedará así. Palabra de Rufus. Tú eres poeta, ¿no? Claro. El diario ornitorrincológico ha publicado algunos de mis versos. Perfecto. Toma. ¿Una radio? Sí, la vas a necesitar para un asunto romántico. ¿Hablamos de un romance de ornitorrincos? ¡Shh! Y ahora, querida, la guinda del pastel. Un poema para ti. Vamos allá, el poema. ¿Perdón? El poema. Tu turno, amigo poeta. Tengo uno perfecto. Mi corazón, al verte, da un brinco. Pues eres más bella que un... ¿Ornitorrinco? ¡Oh, oh! Pero, espera, yo... Tenías razón, Rufus. Este tipo es un sinvergüenza. Fue todo un detalle por tu parte que intentases advertirme. Gracias. Te debo una disculpa, Rufus. Tu padre adoptivo es un cretino. Por fin te has dado cuenta. ¿Y ahora qué? Creo que ha llegado el momento de la operación. Me cuesta reconocerlo, pero me encontraba bien sin las otras dos. Creo que podría acostumbrarme a salir con las tres. ¿Qué te hace pensar que esa frase aporta algo a nuestra conversación? ¿Qué? Me gusta todo de ti, nena. Ay, en fin. Supongo que ha llegado el momento. Dame los cartuchos. Nos vemos en el laboratorio de Doc. Está loca por mí. ¿Qué sucede? ¿Janos? Shh, Rufus. Estoy tratando de oír. ¿De oír qué? ¿Y qué haces aquí? Verás, vamos a robar los cartuchos. ¡Espera! Esos cartuchos contienen la memoria de mi chica. Rufus, Goal es un miembro de la Resistencia y se sacrificará por la Revolución. ¿Pero estáis tontos o qué? Por desgracia, otra organización quiere conseguir los códigos de su cerebro. ¿Donna? Claro. El crimen desorganizado se ha hecho fuerte en el laboratorio de Doc. Goal es su rehén y quieren arrebatarle los códigos. As soon as the clock strikes the full hour, we will system the premises. En realidad, Garlef atacará. Nosotros mantendremos la posición. ¿Eh? ¡Es una locura! ¿Cierto? ¡Os masacrarán! ¡Me masacrarán! Masacre, martirio, sacrificio... Llámalo, R. La muerte en acto de servicio es un regalo para el rebelde revolucionario. ¡Que nadie muera en acto de servicio todavía! Seguro que se me ocurre un plan alternativo. ¿Qué hagas? Voy a entrar. Pero el lugar está repleto de miembros del crimen desorganizado. Tranquilo, puedo con ellos. ¡Eo! ¡Abridme! ¡Soy Rufus! Sí. ¡Yuhu!
¿Puedo pasar? No hace falta. Pronto usarás el portal. Pero antes tienes que hacerme un favor. Toma. ¿Otro mando? Sí, para Liebold. No es igual que los otros, pero... Ya sé cómo funcionan los mandos. Por supuesto. Liebold es el gordo, ¿no? Es que no le he visto ningún chip. Confío en ti. Cuando acabes, cruza el portal. Yo te lo explicaré todo. ¿Eh? ¿Qué portal? Confía en mí y no le digas nada a Janos. ¿Qué demonios ha sido eso?